Hola, Mates 35. Hoy venía dispuesto a hacer las divisiones de decimales, pero repasando el vídeo de ayer me he acordado de que me faltan unas multiplicaciones un poquito especiales, que son las que se hacen de un número decimal por el 10, por el 100, porque no hace falta hacer las operaciones, nos podemos ahorrar mucho. Mira, tenemos un número con decimales, el 73 enteros 42 décima centésima. Nos fijamos siempre, repito, en el último número que has nombrado, 42, que diriges la mirada hacia arriba y aquí estaban las centésimas. Aquí las décimas, unidades, decenas, centenas. Y aquí las milésimas. Aunque ayer, como quien no quiere la cosa, nos fuimos hasta las 10 milésimas, 100 milésimas y hasta las millonésimas podríamos habernos ido. Para acordarte bien, esto es lo mejor que puedes hacer. Es un lugar. ¿Quién tiene un cero? Relaciona con el número de ceros. El que tiene un cero es 10. Pues entonces del 10, 10, 10 sale décima. Dos ceros, cien, centésima. Tres ceros, mil, milésima. Cuatro ceros, 10.000. Cinco ceros, 6 ceros, millón, millonésima. Relacionas con los ceros y te sale bien la palabra. Bueno, a lo que íbamos. 73.42 dicen que lo multipliquemos por 10. Por 10. Vamos a hacerlo. 73 enteros 42 centésimas por 10. El 10 no es decimal, el 10 es un entero. Aunque ya sabéis que para colocar esto no hay ni que mirar las comas. El 0 lo bajábamos aquí. No saldrían si seguimos todos ceros, ceros, ceros. Pero es cuando venía el 1 y dice, oye, para ya de tanto 0. Ya voy yo. 1 por 2, 2. Y su sitio de ese 2 que ha salido 1 por 2, 2, es debajo del 1. Eso siempre. 1 por 2, 2. 1 por 4, 4. 1 por 3, 3. Y 1 por 7, 7. Está hecha la cuenta. Ahora, decimales. El producto, que es este. ¿Cuántos decimales ha de tener? Pues vamos a ver. Tantos como tengan aquí en la planta superior. Por encima de la línea. Tú tienes 2. Tú no tienes ninguno. Bueno, pues 2. Entonces la respuesta de tener 2. 1 y 2. Vale, pues qué bien. Lo ponemos aquí y decimos 734,20. Muy bien. Vamos a multiplicarlo ahora por 100. El mismo número. Vamos a experimentar. Ahora lo vamos a experimentar. 73,42 por 100. Lo hacemos, 73,42 por 100. 0, 0. Este 0 baja. Y ahora decimos 1 por 2, 2. 1 por 4, 4. 1 por 3, 3. Y 1 por 7, 7. Decimales. Sigue habiendo 2. 2. 1 y 2. O sea que ha dado 7.342 y, bueno, luego hablaremos de estos ceros, si les apagamos la luz o no. De momento, como nos han salido aquí, los pasamos. Siguiente experimento y último ya, para darnos cuenta bien de cómo va esto. Será 73,42 por 1.000. 73,42 por 1.000. Por supuesto, el 1.000 es mucho más grande que el 73. Pero bueno, lo hemos puesto abajo. ¿Qué más da? El 0. Por todo esto, 0, 0, 0, 0, 0, pues se deja encendido solo este. Este 0 por todo esto, sale otra vez 0, 0, 0, 0, se deja encendido este. 0 por todo esto, sale todo ceros, se deja encendido solo este.
Y cuando llega el 1, dice 1 por 2, 2. ¿Dónde me pongo? Hombre, siempre debajo de ti. 1 por 2, 2. 1 por 4, 4. 1 por 3, 3. 1 por 7, 7. Decimales siguen siendo 2. 1 y 2. Bien, respuesta. 73.420. Y ponemos ahora los dos ceros. Bueno, pues ponemos. Vale. Borramos la cuenta. Nos apartamos un poquito, lo miramos y decimos, a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Primero, vamos a borrar, digo, vamos a apagar ceros inútiles. Los vamos a apagar a los ceros inútiles. ¿Eh? Todos los que están por aquí, que están en la parte decimal, por ejemplo este, no pintan nada. Hombre, sí, pero bueno, es que lo mismo que tú tienes derecho a estar encendido, tendría derecho este y este y este y este. No querrás que encendamos 500.000 ceros. Así que se siente. A ti te apagamos que consumes. Muy bien. Pues apagado. Vosotros dos estáis detrás de la coma. Lo mismo, hay que apagaros. Oh, pero se caerá la coma. Que se caiga. Cuando la gente vea 7.342 pensará que son enteros y acertarán. ¿Eh? Porque la coma, por supuesto, estará aquí con la luz apagada igual que vosotros. ¿Eh? Vale. Aquí, 1 y 2. ¿Eh? 1 y 2. Ey, 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 ey. Aquí. Sí, 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 sí. Vamos a ver. 1 y 2. Os toca apagaros que estáis detrás de la coma. Y la coma también se apaga. Muy bien. Entonces, a la coma, para que veas qué ha pasado con ella. ¿Qué ha pasado con ella? Voy a poner aquí encima el número que teníamos sin multiplicar. Teníamos el 73,42. Mira qué ha pasado con la coma. La coma estaba aquí. Multipliqué por 10 y se puso aquí. Multipliqué por 100 y se puso aquí, que si recuerdas estaba borrada. Multipliqué por 1000 y se puso aquí. Ah, interesante. Entonces, a ver, ¿qué ha hecho la coma? Porque mira, el 7, ¡guau! Está 7777. No se ha movido. El 3, no se ha movido. El 4, no se ha movido. El 2, no se ha movido. ¿Aquí quién se mueve? Aquí la que se mueve es la coma. Varando pasos, así, hacia atrás. Plum, plum. Bueno, me pongo aquí para que me veas. La coma estaba aquí. Y entonces dice, si multiplico por 10, ¡paf! Un paso para atrás. Míralo. Estaba aquí, ¿y qué ha hecho? ¡Clac! Un paso para atrás. Aquí. Solo uno. Multiplica por 100. Y de estar aquí, que estaba aquí con el 73, ha dado dos pasos para atrás. Uno y dos. Uno y dos. ¿Y por qué nos da para atrás? Hombre, para hacer un número más grande que está multiplicando por 100. Si multiplica por 100, lo que salga es 100 veces mayor. ¿Y cómo se hace un número más grande? Pues echando la coma hacia aquí y pasa de ser solo 73, que era antes, a ser 7.342. Que ya es mucho. ¿Eh? Y cuando hemos multiplicado por el 1000, ¿cuántos pasitos hacia atrás ha dado la coma? 3. Mira, estaba aquí y ha dicho 1, 2 y 3. Vaya, qué interesante. Entonces, ¿será cierto que si multiplico yo ese número 7342 por un millón? Un millón. Que tiene 6 ceros, ¿significará que la coma va a dar 6 pasos hacia atrás? ¿Y saldrá una barbaridad de producto? ¿Saldrá a 73 millones? Pues yo creo que sí. Mira lo que va a dar. Pones tú ahí el 7, 3, 4, 2. Le añades una ristra de ceros ya para que vayan calentando. Antes de encenderles la luz. Luego ya apagaremos los que sean. ¿Eh?
La coma originalmente, es decir, al principio estaba aquí, entre el 3 y el 4. Entre el 3 y el 4. Pero como hemos multiplicado por un millón que tiene 6 ceros, le toca echar 6 pasos hacia atrás. 6 pasos hacia atrás. Entonces dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y estará la coma. ¿Qué ocurre a los ceros? Estos ceros automáticamente apagados. Estos ceros automáticamente, bueno, no solo apagados, desaparecen. A estos se les enciende la luz. Y la coma, también le apagamos la luz, porque no necesita consumir, si sabemos que ya está siempre ahí. ¿Qué nos ha dado? Pues mira, 1, 2, 3, punto. 1, 2, 3, millón. Nos ha dado 73.420.000 enteros. Señores, multiplicar por 10 la coma que hace, paf, un pasito. Multiplicas por 10 la coma que hace, 2 pasos desde atrás. Multiplicas por 100.000, 100.000 tiene 5 ceros, pues la coma echaría hacia atrás 5 lugares. Perfecto. Bueno, vamos a intentar con otro número para que no solo te pienses que es con el 73 enteros 42 centésimas, con cualquiera, qué sé yo, con el 6 enteros 25 centésimas, bueno, 253 milésimas. Si lo multiplicas por 100, tú le dices, venid aquí, pasad aquí al producto, 6, 2, 5, 3, coma, ¿dónde estabas? Yo estaba aquí, entre el 6 y el 2, vale. Pues mira, como te estoy multiplicando por 100 que tiene dos ceros, tú vas a dar 2 pasos hacia aquí. Estabas aquí, pues haces 1 y 2. Y te colocas aquí. ¡Cling! Ya está la respuesta. Hecho. Otro número. El 100 enteros 25 o 257 10 milésimas. Multiplicado por solo por 10. Bueno, pues el 10 tiene un 0. Entonces, consiste en coger todo este número, lo pasas a la respuesta, 0, 2, 5, 7, y preguntas a la coma, ¿dónde estabas? Aquí, aquí. Pues 1. ¿Por qué? Porque el 10 solo tiene un 0. La colocas aquí. Que te ha salido 1000 enteros 257 milésimas. Y si coges un número que solo tuviera decimales, qué sé yo, el 0384 multiplicado por 100, pues igual, igual, tú pasas este número aquí, que luego ya veremos qué sucede, 0384, y dices, te estás multiplicando, te vas a hacer más grande, 100 veces más grande, que eso es multiplicar por 100, ¿eh? Así que darás la coma dos pasitos hacia acá. 1 y 2, pues estabas aquí, 1 y 2, 1 y 2. Más vale que hagas los arcos, que hagas como que das el paso, como que saltas y das el paso. ¿Por qué? Porque si lo haces así como he hecho yo ahora, poniendo comas, acabas liándote un poco, porque ya no sabes si, claro, tú ves aquí ahora, verías aquí 3 comas, y ya estarías pensando, ¿cuántos pasos he dado? ¿He dado 3? ¿He dado 2? Bueno, entonces mejor que dibujar las comas en el camino, es dibujar los pasos. Es decir, estabas aquí, un paso, 2 pasos, y acabas aquí. O sea, si lo que cuentas son los pasos, será más difícil que te equivoques. ¿Eh? Respuesta. Bueno, estos dos ceros están consumiendo luz, se les apaga, ¿eh? Desaparecen. La coma, por supuesto, tiene la luz encendida porque está sujeta por el 3 y el 8 y salen 3 enteros 84 centésimas. Yo creo que ya están multiplicados. ¿Alguna cosa más que podría salir de multiplicar por 10, por 100, por 1000? Y si te ponen por un millón, pues mira, por 6, lo que hacías antes aquí con 2, pues en el millón con 6. Y echarlo para atrás y ya está. Y te salen números más grandes. ¿Eh? Bien. Una vez dicho esto, vamos a empezar ya
con la división. División de decimales. Ahí es nada. Por supuesto, hoy no acabaremos el tema, pero vamos a hacer lo más fácil, empezando por lo más fácil. Cogeremos entre el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, que salía siempre por aquí, ¿eh? Vamos a empezar poniendo decimales solo al grande. O sea, vamos a poner. Primer caso, y pongamos aquí. Primer caso, que el dividendo este sea el que tiene únicamente decimales. Pues vamos a poner, por ejemplo, 7, 3, 4, 2, tiene dos decimales. Divisor, tú de momento no te damos decimales. De momento no te damos decimales. Y además te hacemos bien pequeño y bien facilito, para que no nos compliques la vida. Solo con un 2 tenemos bastante, ¿eh? Bien, hacemos esta división, que es la división todavía de las que se puede razonar un poco. Razonar un poco. ¿Por qué? Pues porque aquí sí que se puede decir que si estas 7 son centenas, si repartes 7 centenas entre 2 niños, les toca a 3 centenas cada una, digo cada niño, pero 3 por 2, 6 a 7, 1. ¿Qué significa? Que sobra una centena. Bajarías la... Ay, perdón, que no son centenas, que eran decenas, decenas, unidades decenas. Dios mío, qué pata he metido. O sea, que son decenas. Y de 7 decenas entre 2, pues a 3 decenas cada uno. Paquetes de 10 son las decenas. 3 por 2, 6, a 7, 1. Sobra una decena, que al bajar el 3, forma una decena con 3 unidades, pues son 13 unidades. Entonces ahora vas a repartir unidades. Lo que te salga aquí serán unidades. 13 entre 2, a 6. 6 por 2, 12. Al 13, 1. Como una unidad ya no se puede repartir entre 2, ¿eh? Bajamos el 4 a su lado. ¿Y qué tendremos ahora? 14. ¿14 qué? Pues solo tienes que mirar arriba. Ya sabes que cuando nombras un número, para decir lo que son, has de dirigir siempre la mirada arriba. Y aquí encima de este 4, ¿qué letra habría? La D de décimas. O sea, que ahora tendrías 14 décimas entre 2 a 7. Pero para que sean décimas, tienes que poner la coma. Para que todo el mundo vea que estas 7 son décimas. Estás repartiendo 14 décimas entre 2, pues dan 7 décimas. 7 por 2, 14. Al 14, 0. No queda ninguna décima. Bajo 2 centésimas. Entonces, lo que reparto yo ahora ya no son ni cromos ni bocadillos. Ahora estoy repartiendo centésimas. Y digo, 2 centésimas entre 2 niños, ¿eh? Pues toca a una centésima cada niño, ¿eh? 1 por 2 es 2, a 2, 0. Mira qué bien. Respuesta exacta. No hay resto. Bien. ¿Qué ha dado? Pues mira, que repartiendo 73 euros con 42 céntimos entre 2 niños, le corresponde a cada niño 36 euros con 71 céntimos. Ese sería un caso práctico que viniera representado por esta operación. Vale. Como a ti te va a quedar el caso ahí registrado en el vídeo, que es la suerte de tenerlo grabado, yo me puedo permitir cerrar esto ya, ¿eh? Y vamos a poner otra cuenta parecida a esta. Pero todavía del primer caso, todavía del primer caso, ¿eh? También, en las que solo el dividendo tiene decimales. 8, 3, 5, 7, 3, que tenga esto, 83 enteros, 573 milésimas, entre 21. 21 enteros, ¿eh? Vamos a atrevernos a hacerla por 21. Para empezar, diríamos, 8 entre 2, a nuestro estilo. 8 entre 2, a 4. 4 por 1 es 4, al 13, 9. 4 por 2, 8 y una 9. Ay, no cabe. Psst. Ni 4, ni 9, a 3. 3 por 1 es 3, al 3, 0. 3 por 2, 6, al 8, 2. Y bajo el 5. ¿Qué quiere decir que baje el 5? Pues mira, quiere decir que yo ahora estoy repartiendo 205, ¿qué? Décimas, entre 21 enteros. Pero si yo reparto décimas, lo que me salen aquí
son décimas. Y para que todo el mundo vea que son décimas, tengo que poner la coma y entonces diré, las que salgáis seréis décimas. Tapamos el asustado que acaba de bajar, recuérdalo, tapamos el 1 y decimos 20 entre 2 a 10. No se puede a 10, pues decimos a 9. 9 por 1 es 9, a 15, 6. 9 por 2, 18. Y 1, 19 al 20, 1. Bajo el 7. Ayer cometí un gazapo, un lapsus. Repasando el vídeo me di cuenta que había dicho 6 por 2, 10. Ay, tan campante. Y puse 10 y sumé las que llevaba y todo. Madre mía. Significa que en mi columna, la de los reflejos, me empieza a fallar. Tendré que preocuparme. Bueno, aquí el asustado se tapa. 16 entre 2 a 8. No cabrá, porque 8 por 1 es 8 a 17. Así que ya no ponemos a 8, ponemos a 7. Si te das cuenta, son 167 centésimas. Pues lo que van a salir aquí son centésimas. 7 por 1 es 7, a 7, 0. 7 por 2 es 14, al 16. Y bajo el 3. El asustado se tapa. ¿Otra vez a 9? Pues será a 9. 9 por 1 es 9, a 13, 4 llevas 1. 9 por 2, 18. Y 1, 19. Al 20, 1. Ojo. Si alguien te pregunta, ¿qué significa esto? Pues bueno, pues mire, podría significar que 83 cosas enteras con 573 milésimas de esa cosa, repartidas entre 21 individuos, les ha tocado a 3 cosas enteras y 979 milésimas de esa cosa. Y el resto, pues no se te ocurra decir 14, porque no son 14. Si tú dices 14, serían 14 cosas enteras. Eso es una barbaridad. No. Tú recuerda que aquí estaban siempre nuestras vías. Y que nuestras vías nos dicen lo siguiente. Que si aquí está la coma, estos son las decenas. El 8 son decenas y el 2 son decenas. Estas son unidades. El 3 son unidades, el 0 son unidades y el 1 son unidades. Estas son décimas. Estas son centésimas y estas son milésimas. Entonces, si tú quieres decir, de resto me sobra 14, no digas 14 a secas, porque si dices 14 solo, la gente se cree que son 14 enteros. No, tienes que decir, de resto me quedan 14 milésimas. Mire, 14, suba. ¿Qué hay aquí? La M de milésimas, décimas, centésimas, milésimas. O sea, me sobran 14 milésimas. Y para que se convenza usted, vamos a hacer por una sola vez la prueba. Aunque la podríamos hacer más veces, pero bueno, vamos a hacer por una sola vez la prueba. Que consiste en la prueba, la buena. Consiste en coger al divisor, multiplicarlo por el cociente y sumar luego el resto. Y nos tiene que dar dividendo. Recuerda aquella fórmula que era dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Entonces tú, vamos a cumplir las órdenes. Divisor por cociente, ven aquí, divisor, 21. ¿Te sabe mal que te ponga abajo que tienes más números que el este? Dile, pues sí, me sabe, pero bueno, ponme. Vale, pues este, aun siendo más pequeño que yo, porque yo soy 21 enteros y él solo es 3 enteros, que todo lo demás son pedacitos, son decimales, consiento en que se ponga arriba. Bien, pues entonces, 9, 7, 9... y 3. Oye, ¿cómo poner la coma tan allá? No, es que cuando hacemos una multiplicación, recuerda que las comas ni las miramos. Las ponemos, pero no las miramos. Bueno, pues vamos a multiplicar. 1 por 9 es 9, 1 por 7 es 7, 1 por 9 es 9, 1 por 3 es 3. 2 por 9 es 18, 2 por 7 es 14 y 1 es 15, 2 por 9 es 18 y 1 es 19, 2 por 3 es 6 y 1 es 7. Sumamos. 9, 8 y 7 es 15. 9 y 5, 14, y una que llevaba 15, llevo 1 y 3, 4, y 9, 13, 1 y 7, 8. ¡Ojo! Estamos multiplicando decimales. ¿Cuántos decimales habrá que poner abajo? Pues mira, este tiene 3 y este ninguno. Por lo tanto, 3 decimales aquí, 3 decimales aquí. 1, 2, 3.
Ah, no da. Claro que no puede dar. ¿Por qué? Porque hay que sumar el resto. Y ahora es donde viene lo bueno. El resto son 14 milésimas. A ver dónde lo colocamos. Pues mira, para que sean 14 milésimas, si este, el 9, décima, centésima, milésima, el 4 tiene que estar aquí en las milésimas. El 4 en las milésimas. Porque sumamos 14 milésimas. Y verás cómo ahora, si no nos hemos equivocado, sí que tiene que dar. 4 y 9, 13. Empezamos bien. Llevamos una. Una y una, 2 y 5, 7. Vamos bien. No llevo ninguna. 5, 5, sumando, coma. En las sumas siempre las comas bajan. Así a plomo, ¿eh? 3, 3 y 8, 8. Respuesta, 83 enteros, 573 milésimas. Dividendo, ¿quién eres? 83 enteros, 573 milésimas. Esta parte, 83 enteros, 573, es igual a esta otra. Y al hacer esta otra, que está aquí hecho, hemos multiplicado cociente por divisor, o divisor por cociente, y hemos añadido el resto, y nos ha dado el valor del dividendo. Eso significa que estaba bien. Con lo del resto, ojo, muy importante, que hay gente, a lo mejor, que está repartiendo, que se, 15 euros, está repartiendo 15 euros con 5, con 52 céntimos entre 3 niños y verás lo que puede resultar si interpretamos mal el resto. 15 entre 3 a 5. 5 por 3, 15 al 15, 0. Bajamos el 5 y como hemos bajado décimas, ponemos aquí coma para que sean décimas. 5 entre 3 a 1. 1 por 3, 3 al 5, 2. Bajo 2. Serán centésimas, por eso aquí van a salir centésimas, ¿eh? 22 entre 3 a 7. 7 por 3, 21 al 22, 1. Bueno, pues aquí la interpretación es esta. Que al repartir 15 euros 52 céntimos entre 3 niños, les ha tocado a cada uno 5,17. Y va uno y dice, y sobra uno, y sobra uno. ¿Un qué? ¿Un euro? No. Si sobrase un euro, podríamos repartirlo todavía. ¿Eh? No sobra un euro. Los euros serían las unidades. Los euros estarían aquí en las unidades. Aquí están, ¿eh?, las monedas de 10, que son las de 10 céntimos. Y aquí están los centimillos. Que son, esta señal las décimas, esta señal las centésimas. O sea, ¿qué es este uno que ha sobrado? Este uno que ha sobrado es un céntimo. La perrita chiquitita. Eso es lo que ha sobrado. Que alguno al ver un uno aquí dice, ¡ay, va! ¡Sobra un euro! No, no ha sobrado un euro. Ha sobrado un céntimo. Vale. Bueno, del primer caso, ¿alguna más? Pues yo diría que no. Vamos a ver. Segundo caso. Que no tenga, fíjate, que no tenga decimales ni uno ni otro. Ni uno ni otro. ¿Eh? ¿Qué ha sido? 73. A partir entre 3. Euros. Cosa seria. Para 3 niños. Cosa seria. 7 entre 3, a 2, 2 por 3, 6, al 7, 1. Bajo el 3. 13 entre 3, a 4. 4 por 3, 12, a 13, 1. ¡Oh! Unidades, decenas. Este 1 sí que es un euro. Y dicen los tres niños, ¿y ese euro quién se lo queda? Y dice la abuela, dice yo... Hombre, abuela, nos ibas a dar los 73 y te quedas uno, por una vez que nos das, danos también ese uno. Y dice la abuela, sí, ¿y cómo? Y los niños que ya, cuando quieren espabilarse, se espabilan mucho, dicen, pues abuela,
Muy fácil, muy fácil. Pon aquí la coma, tranquila, que siguen siendo 73 horas enteros, ¿eh? Y pon un cero aquí, de esos apagados, pero que nosotros le encendemos la luz para sacar más pasta, para que tú repartas el euro. Porque entonces bajas este cero y dices 10 décimas, 10 décimos de euro, ¿eh? Entre 3, como hemos bajado la coma, ponemos la coma, 10 entre 3, a 3. 3 por 3, 9, al 10, 1. O todo, ¿y este 1 qué queda? ¿Qué es? Este 1 es una moneda de décimas, que son una moneda de 10 céntimos. Y los niños dicen, abuela, hasta el final, reparte hasta el final, no te quedes con 10 céntimos. ¿Y qué hago? Pues nada, enciende otro cero. Y bájalo. ¿Y estos 10 qué son? Hombre, estos 10 son céntimos. Pues reparte 10 céntimos entre 3 niños a 3 céntimos, décimas céntimos, ¿eh? 3 por 3, 9, al 10, 1. Y este que sobra, sí que son céntimos. Y como ya no hay moneditas más pequeñas que los céntimos, como la abuela no coja ahí una sierra y cierre el céntimo, la monedita en 3, ella no, dice, bueno, pues abuela, venga, eso para el monedero. Pero ves, al principio solo les daba 24 euros. Y a los niños les ha convenido poner los ceros apagados, ponerlos aquí, encenderlos, ¿para qué? Para que la abuela siga repartiendo. Para que la abuela siga repartiendo. ¿Eh? Aquí la gente, cuando se trata de sacar, se espabilan cantidad. Mira, las gasolineras. Fíjate si se espabilan, que ponen el precio de la gasolina, que la gasolina va a 1, pues le ponen décimas, ¿cómo irá ahora el gasoil? A 1, 3, 3 décimas, 34, imagínate. Podían decir, bueno, ya se lo ponemos el gasoil a 1 euro con 34 céntimos y el cliente vendrá, lo medirá la máquina y pagará. Pues no, son más pitos todavía. A pesar de que no hay en el sistema monetario, no hay moneditas todavía más pequeñitas que serían los milésimos, en vez de los céntimos serían los milésimos, ¿eh? Que no existen, para ellos sí que existen. Y ponen que el gasoil vale a 1 euro 349, ¿eh? 349 milésimas de euro. Y tú dices, oiga, ¿y si sale esto, cómo se lo voy a pagar? Pues si sale esto, ellos son muy pitos y dicen, hombre, como estos son 9 milésimas, pues casi casi son una décima, pues mira, quitamos el 9 y a pagar, 1,35. ¡Clen! Y ya te han chiflado una milésima. Es cierto que no llega ni un céntimo. Pero claro, fíjate, esa milésima de euro multiplicado por 53 litros que has puesto, pues son 53 milésimas, que ya son 5 céntimos con 3 milésimas. Multiplicado por 1.000, 2.000 litros, 5.000 litros que ha puesto ese señor durante el día, ya sube varios euros. Es decir, que una cantidad muy pequeñita que ellos se permiten poner aquí, pam, 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 al final del día, bastantes euros más. Se la saben todas. Bueno, vamos a hacer nosotros una última división de este tipo, del segundo caso, ¿eh? Del segundo caso. Aquí tenía decimales el dividendo. Aquí ni uno ni otro. Ni el dividendo tiene decimales, ni el divisor tiene decimales. ¿Eh? Que es el caso ese. El caso en que tú estás dividiendo cosas enteras, 75 entre 21, por ejemplo, pero quieres dividir a tope, a tope, a tope, a tope, a tope, que no se quede nada, que no se quede nada. ¿Eh? Y entonces, como a lo mejor es porque tiene que ser una cosa muy, muy perfecta de una máquina,
muy perfecta y quieren que apurar mucho, 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 ¿eh? Y entonces dirían 75 entre 21, la última cuenta, que me parece que me estoy pasando ya de tiempo, ¿eh? 7 entre 2 a 3, 3 por 1 es 3 al 5, 2, 3 por 2, 6, al 7, 1. Y ahora pondrían el 0 aquí, ponen la coma aquí, ponen coma y coma, y aquí empiezan a sacar decimales. ¿Y por qué tantos? ¿Y por qué tantos? Porque esto, hay aparatos muy especiales que son capaces de medirlo. Y es muy importante en algunas cosas medir hasta lo más pequeño, lo más pequeño, lo más pequeño, ¿eh? Porque son para motores muy perfectos, para mezclas de productos químicos, donde una sustancia muy pequeña, una cantidad muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, puede hacer un efecto grandísimo. Y entonces hay que trabajar con decimales. Pues eso se hace poniendo la coma y añadiendo aquí, que te dicen, oiga, saco cuatro decimales, pues tú pones aquí cuatro ceros y vas haciendo. Plan, 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 plan. Sáqueme usted con cinco decimales, pues pones aquí cinco ceros y los vas bajando. Ya está. Bueno, seguiremos en otro vídeo. Venga, hasta luego.